Primeiro, eu queria. Em primeiro lugar, agradecer. Quero agradecer aos que estão aqui presentes. A los que están aquí presentes. Nessa noite. En esta noche que para mí es una noche completamente especial. Quiero dirigirme a todos los brasileños y las brasileñas, mis amigos y amigas de todo Brasil. Es una inmensa alegría estar aquí hoy. Recibí de millones de brasileños y brasileñas talvez a missão la mais importante da minha vida. Talvez a mais importante de minha vida. Esse fato, para além da minha pessoa, mais allá de mi persona, do avanço es una demostración del avance democrático de nuestro país, porque por primera vez una mujer va a presidir Brasil. Já registro, portanto, o meu primeiro compromisso após já les digo mi primer compromiso después de las elecciones. Honrar las mujeres brasileñas para que este hecho hasta hoy inédito se convierta en un evento natural y para que pueda repetirse y ampliarse en las empresas, en las instituciones civiles, en las entidades de toda nuestra sociedad. A igualdade de oportunidades, entre homens e mulheres, entre homens e mulheres, é um princípio essencial da democracia. Essencial de la democracia. Eu gostaria muito que os pais me gustaría que los padres y las madres das meninas de las niñas puedan ver hoy en sus ojos y decirles sim, a mulher pode. Sí, la mujer puede. A minha alegria é ainda maior pelo minha alegria é aún maior devido ao hecho de que a presença de uma mulher na presidência da República se dá pelo caminho sagrado se dá por el camino sagrado del voto de la decisión democrática del elector del ejercicio más elevado de la ciudadanía. Por eso registro otro compromiso con mi país: valorizar a democracia, valorar la democracia en toda su dimensión, desde el derecho de opinión y expresión hasta los derechos esenciales, básicos, de alimentación, empleo, renta, vivienda digna y la paz social. Yo voy a zelar por la más amplia e irrestricta libertad de prensa. Voy a zelar por la más amplia libertad religiosa y de culto. Voy a zelar por la observación permanente de los derechos humanos tan claramente consagrados en nuestra Constitución. Voy a zelar por nuestra Constitución, deber mayor de la Presidencia de la República. En esta larga jornada que me trajo hasta aquí, pude hablar y visitar todas nuestras regiones. Lo que más me dio confianza y esperanza fue la capacidad inmensa de nuestro pueblo de tener una oportunidad, por más simple que sea, y con ella construir un mundo mejor para sí mismos y para sus familias. Es increíble la capacidad de crear de nuestro pueblo. Por eso refuerzo mi compromiso fundamental que mantuve y reiteré en mi campaña: la erradicación de la miseria y la creación de oportunidades para todos los brasileños y para todas las brasileñas. Resalto, entretanto, que esta ambiciosa meta, esta ambiciosa meta no será realizada solo por la voluntad del gobierno. Es importante. Pero esta meta es un llamado a la nación, a los empresarios, a los trabajadores, a las iglesias, a las entidades civiles, a las universidades, a la prensa, a los gobernadores, a los alcaldes y a todas las personas de bien de nuestro país. No podemos descansar en cuanto haya brasileños con hambre, familias que viven en las calles, niños pobres, abandonados a su suerte,
y mientras reine la droga en nuestro país. La erradicación de la miseria es una meta que asumo, pero para la cual pido humildemente el apoyo de todos, que puedan ayudar al país en el trabajo de superar este abismo que todavía nos separa de ser un país desarrollado. Brasil es una tierra generosa y siempre devolverá en dobro. Y siempre nos va a devolver cada semilla sembrada con mano amorosa y mirada hacia el futuro. Mi convicción de asumir la meta de erradicar la miseria no viene de una certeza teórica, sino de la experiencia viva de nuestro gobierno, el gobierno del presidente Lula, en el cual una inmensa movilidad social se ha realizado, haciendo posible un sueño que siempre pareció imposible. Reconozco mi vicepresidente Michel Temer, electo hoy. Reconocemos que tendremos un arduo trabajo para cualificar nuestro desarrollo económico. Esta nueva era de prosperidad, creada por la genialidad de nuestro presidente y por la fuerza del pueblo brasileño y de nuestros emprendedores y trabajadores, encuentra su momento de mayor potencial en una época en que la economía de las grandes naciones están afectadas. En corto plazo, para impulsionar nuestro crecimiento. Por eso son cada vez más importantes nuestras políticas, nuestro propio mercado, nuestro propio ahorro y nuestras propias decisiones económicas. Estoy lejos de decir con esto que pretendemos cerrar el país al mundo. Muy por el contrario, vamos a seguir impulsando la amplia apertura de las relaciones comerciales, el fin del proteccionismo de los países ricos que impiden a los países pobres realizar sus vocaciones, propugnando contra la guerra cambial que pasa en el mundo. Pero tengo que reconocer que tendremos grandes responsabilidades en un mundo que todavía enfrenta los retos y los efectos de una crisis financiera de grandes proporciones y que recurre a mecanismos no siempre adecuados, no siempre equilibrados para retomar el crecimiento. En el plano multilateral tenemos que establecer reglas mucho más claras y más cuidadosos para retomar los mercados, limitando la especulación desmedida, que aumentan la volatilidad de los capitales y de las monedas. Vamos a actuar con firmeza en los foros internacionales con este objetivo. Vamos a cuidar nuestra economía con toda la responsabilidad. El pueblo brasileño no acepta más la inflación como solución irresponsable para eventuales desequilibrios. El pueblo brasileño no acepta que gobiernos gasten más de lo sostenible. Por eso vamos a hacer todos los esfuerzos para mejorar la calidad del gasto público, para simplificar y atenuar los tributos y para cualificar los servicios públicos. Pero vamos a recusar las visiones de ajuste que recaen sobre los programas sociales, servicios esenciales a la población y las necesarias inversiones para el bien del país. Vamos a buscar el desarrollo a largo plazo, tasas elevadas social y ambientalmente sostenibles. Para eso vamos a celar
por nuestro oro público, por la meritocracia en el funcionalismo y por la excelencia del servicio público, por el perfeccionamiento de todos los mecanismos que para la capacidad emprendedora de nuestro empresariado y de nuestro pueblo. Voy a valorizar el microemprendedor individual para formalizar millones de negocios individuales o familiares. Ampliaré los límites del súper sencillo y voy a construir modernos mecanismos de perfeccionamiento económico, como hizo nuestro gobierno, el gobierno del presidente Lula en la construcción civil, en el sector eléctrico, en la ley de recuperación de empresas, entre muchos otros. Las agencias reguladoras tendrán todo respaldo para actuar con determinación y autonomía, voltadas para la promoción de la innovación, de la competencia y de la efectividad del control de los sectores regulados. Vamos a presentar siempre con claridad nuestros planes de acción gubernamental. Vamos a llevar el debate público a las grandes cuestiones nacionales y vamos a tratar siempre con transparencia nuestras metas, nuestros resultados, nuestras dificultades. Pero más sobre todo, quiero reafirmar nuestro compromiso con la estabilidad de la economía, de las reglas económicas, de los contratos y de las conquistas establecidas. Trataremos los recursos provenientes de nuestras riquezas naturales siempre con pensamiento a largo plazo. Trabajaré en el Congreso para la aprobación del Fondo Social del Presal, del marco regulatorio del modelo del Presal. Por medio de ellos, vamos a realizar muchos de nuestros objetivos sociales. Recusaremos el gasto efímero que deja a las futuras generaciones, solo las deudas y la desesperanza. El Fondo Social del Presal es un mecanismo de ahorro a largo plazo para apoyar las actuales y las futuras generaciones. Es el más importante fruto del nuevo modelo que propusimos para la explotación del presal, que da al pueblo de nuestro país la parte más importante de estas riquezas. Definitivamente, no vamos a alienar nuestras riquezas para dejar nuestro pueblo solo los restos. Me comprometí en esta campaña con la calificación de la educación y de los servicios de salud. Me comprometí con la mejora de la seguridad pública, con el combate a las drogas que afectan a nuestras familias y comprometen nuestros niños y nuestros jóvenes. Reafirmo aquí estos compromisos. Nombraré ministros y equipos de primera calidad para realizar estos objetivos. Acompañaré también personalmente estas áreas capitales para el desarrollo del país. La visión moderna del desarrollo económico es aquella que valora el trabajador y su familia, el ciudadano y su comunidad, ofreciendo acceso a la educación y salud de calidad. Es aquella que convive con el medio ambiente sin agredirlo y sin crear pasivos mayores que las conquistas del mismo desarrollo. No me quiero extender en este primer discurso al país, pero quiero registrar que todos los compromisos que he asumido los voy a perseguir de manera dedicada y cariñosa. En la campaña dije que los más necesitados, los niños, los jóvenes, portadores de discapacidades, los trabajadores desempleados, tendrían toda mi atención. Reafirmo aquí este compromiso. Yo y Michel Temer fuimos elegidos por una coalición de 10 partidos
y con el apoyo de liderazgos de varios otros partidos. Con ellos voy a construir un gobierno donde la capacidad profesional, la disposición de servir al país será el criterio fundamental. Voy a valorar los cuadros profesionales de la administración pública, independientemente de filiaciones partidistas. Me dirijo también a los partidos de la oposición y a los sectores de la sociedad que no estuvieron con nosotros. Les extiendo mi mano. De mi parte no habrá discriminación, privilegios. A partir de mi posse. A partir de mi asunción, seré presidenta de todos los brasileños y brasileñas, respetando las diferencias de opinión, de creencia y de orientación política. Nuestro país necesita mejorar la conducta y la calidad de la política. Me quiero empeñar con todos los partidos por una reforma política que eleve los valores republicanos, avanzando y haciendo avanzar nuestra joven democracia. Al mismo tiempo, afirmo con claridad que valoraré la transparencia en la administración pública. No habrá compromiso con el desvío. Seré rígida en la defensa del interés público en todos los niveles de mi gobierno. Los órganos de control y de fiscalización trabajarán con mi respaldo sin jamás perseguir adversarios o proteger amigos. Dejé para el final mis agradecimientos. Pues quiero destacarlos, quiero dar a ellos mucha énfasis. Primero, mi agradecimiento al pueblo brasileño que me dedicó su apoyo. Seré eternamente grata por la oportunidad única de servir a mi pueblo, a mi país. Prometo restituir en doble todo el cariño recibido en todos los lugares, en todas las regiones por las que pasé. Ninguna región de mi país se quedará atrás o será menospreciada o será considerada de segunda categoría. Agradezco con respeto también todos aquellos que votaron en la primera y segunda vuelta en otros candidatos o candidatas. Ellos también hicieron valer la fiesta de la democracia y a ellos también mis agradecimientos. Agradezco a los liderazgos partidistas, muchos de ellos están aquí hoy, que me apoyaron y comandaron esta jornada. Mis asesores, mis equipos de trabajo y todos los que dedicaron meses enteros a este arduo trabajo. Agradezco a la prensa brasileña y extranjera y cada uno de sus profesionales por la cobertura del proceso electoral. No les niego que muchas veces algunas de las cosas divulgadas me dejaron triste, pero quien como yo luctó por la democracia y por el derecho de opinión, arriesgando mi vida, quien como yo, como muchos otros que no están más entre nosotros, dedicamos toda nuestra juventud al derecho de expresión, nosotros somos naturalmente amantes de la libertad. Dice y repito.
digo y repito que prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de las dictaduras. Las críticas del periodismo libre ayudan al país y son esenciales a los gobiernos democráticos, señalando errores y aportando lo necesario. Agradezco muy especialmente y con emoción al presidente Lula. Agradezco muy especialmente y con emoción al presidente Lula. Tener el honor de su apoyo, el privilegio de su convivencia, haber aprendido con su inmensa sabiduría, son cosas que se guardan para toda la vida. Convivir durante todos estos años con él. Convivir durante todos estos años con él me dio la exacta dimensión del gobernante justo y del líder enamorado de su país y de su gente. La alegría que siento hoy por mi victoria se mezcla con la emoción de su despedida. Sé que un líder como Lula nunca estará lejos de su pueblo y de cada uno de nosotros. Bateré mucho a su puerta. Tocaré mucho a su puerta. Y estoy segura y tengo la confianza de que siempre la encontraré abierta. Sé que la distancia de un cargo no significa nada para un hombre de tal grandeza y generosidad. La tarea de sucederlo es difícil y desafiante, pero sabré honrar este legado. Sabré consolidar su obra. Aprendí con él que cuando se gobierna pensando en el interés público y en los más necesitados, una inmensa fuerza surge del pueblo y nos ayuda a gobernar. Una fuerza que lleva el país adelante y ayuda a vencer los mayores retos. Pasada la elección, ahora sabemos que es la hora de trabajar. Después del debate de los proyectos, ahora es hora de la unión. Unión por la educación, unión por el desarrollo, unión por el país. Conmigo han sido elegidos nuevos gobernadores, nuevos senadores, nuevos diputados federales. Al felicitarlos a todos los diputados estadales, también electos en la primera vuelta. Los invito a todos, independientemente de su partido, para una acción determinada y para una acción efectiva, para una acción enérgica en pro del futuro de nuestro país. Siempre con la convicción de que la nación brasileña será exactamente del tamaño. Será exactamente con la grandeza de aquello que nosotros juntos vamos a hacer por ella. Un abrazo a todos ustedes, amigos y amigas. Es la mujer.